Hi guys, how are you today? I hope you're fine. Today's video is gonna be about San Francisco Bay Area. I don't know exactly what to talk about in this video, but it depends. I think it depends on my mood right now. And what I'm going to do right now is just to explain some words in English to explain some things that are happening right now. Estamos aquí en lo que es el Golden Gate de San Francisco, California. Antes de comenzar con este video, quiero enviarle un saludo a Sergio Pérez de Colombia, una persona muy dedicada. Desde que creamos el grupo de WhatsApp, él ahí está al pendiente siempre, está con muchas ganas de aprender, ha sido una persona muy perseverante. También otro saludo a Paul por su participación, a Paul Recinos, a Cristi de Colombia. También se me escapa Laser Fernández, Oscar de Monterrey. Y a todos mis suscriptores, un saludo, y estoy muy contento de estar con ustedes cada día, cada semana. Pues vamos a hacer un video acerca de lo que es Present Continuous, presente continuo. Y acompáñenme, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que estoy haciendo principalmente es estoy caminando sobre el puente. Caminando sobre el puente, se dice I am walking on the bridge. I am walking on the bridge. La gente también está caminando, entonces people are walking. People are walking too. La gente está caminando también. People are walking too, the same as me. La gente está caminando también al igual que yo. People are walking too, the same as me. Los automóviles van deprisa, como podemos escuchar el ruido que hacen. Vamos a tomar una, a ver hacia atrás. Entonces, cars go fast. Cars go fast. Los autos van rápido. Entonces, cars go fast. Bueno, vamos a seguir avanzando. Otra cosa que está sucediendo es el viento está soplando. Para decir el viento sería the wind, pero vamos a decir está soplando. El verbo soplar es blow. Entonces sería the wind is blowing. The wind is blowing right now. El viento está soplando ahora, ahora mismo. Podemos decir también que es un día frío. It's a cold day. It's a cold day here in San Francisco Bay. In San Francisco Bay area, today it's a cold day. En la bahía de San Francisco el día de hoy es un día frío. In San Francisco Bay area, today it's a cold day. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que estoy hablando para ustedes. No estoy hablando con ustedes, sino estoy hablando para ustedes. I'm talking to you. I'm explaining to you. Estoy explicando a ustedes. I'm explaining to you a new video. Estoy explicando para ustedes un nuevo video. Podemos preguntar qué está sucediendo ahora. What's happening right now? What is happening right now? ¿Qué está sucediendo ahora? People are walking. Some people are taking pictures. Pictures of the sea. Pictures of the city. Para decir que la gente está tomando fotos de ellos mismos, se dice people are taking pictures of themselves. Para decir, por ejemplo, si le quieres preguntar a una persona que te tome una foto, le puedes decir, would you take a picture of me? Or would you take a photo of me? Podría ser, would you take, tomarías. O podría ser, ¿puedes tomarme una foto? Can you take a picture of me? O puedes decir, ¿nos tomas una foto? Si vas acompañado a más personas, would you take a picture of us? Bueno, vemos que aquí detrás de mí está lo que es el océano, the Pacific Ocean, océano Pacífico, y detrás de mí, behind me, is the city of San Francisco. As you can see, behind me. Vamos a ver hacia este lado, y detrás de mí
está lo que es el puente, the Golden Gate Bridge.